Muy bien, pues buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien el día de hoy. Me da gusto saludarlos y en esta segunda charla que estamos dedicándosela al texto que se llama El viaje a la iluminación de Paramahansa Yogananda, ¿vale? Recuerden que, denme un segundo por acá, creo que hay un audio. Ya está. Recuerden que lo que vamos a trabajar es este texto que ya tienen por ahí el temario que pueden consultar, lo mandé por WhatsApp y entonces ahí van a ver como todos los temas y este es el segundo que corresponde a la transformación de nuestra conciencia mortal en la de un ser divino. Y recuerden que eso fue lo que hicieron los grandes maestros que dejaron de vivir como hombres y mujeres ordinarias y pues pudieron cambiar su conciencia para vivir pues tal cual como ellos son maestros de la vida. Y por eso estudiamos a Paramahansa Yogananda, porque su vida pues fue un ejemplo de cómo fue cambiando y cambiando y cambiando su conciencia frente a lo que le presentaba la vida cotidiana y pues cómo eso lo convirtió en el maestro que conocemos ahora, ¿vale? Recuerden que este viaje del que él habla, que es el viaje a la iluminación, es un viaje sagrado en el que estamos todos. Y ese viaje es el viaje del autoconocimiento, de saber quiénes somos, de poder reconocer que somos hijos de Dios, que tenemos una chispa divina que nos hace pues posible hacer todo lo que en algún momento hizo Jesús el Cristo, que pues ustedes saben es el maestro que trajo la enseñanza que trajo Paramahansa Yogananda con su propio sello aquí a Occidente de la mano con la enseñanza de Krishna, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a empezar. Solamente si me indican que están viendo correctamente, súper. Muy bien, entonces, esta charla se llama Transforma tu conciencia mortal en la de un ser divino. Como pueden ver, desde el punto de vista del título, ya podemos ver lo que en algún momento estudiamos en otra charla relativa al ser humano, que la humanidad, además de que hay diferentes tipos de humanidad que está localizada en diferentes partes del planeta, la humanidad tiene diferentes grados de conciencia, ¿ok? Digamos que en algún momento también estudiamos que, por ejemplo, hay humanidad completamente dormida, que es la humanidad que no quiere trabajar. Es la humanidad que no quiere darse cuenta de nada y que pues niega todo esto y prefiere vivir solamente apegado a lo material. Después está la humanidad evolucionada, que es la humanidad que ya quiere trabajar, que está comenzando a trabajar en algún grado. Y después está la humanidad de contacto, que bueno, la humanidad de contacto serían ya personas que trabajan conscientemente de lado con la jerarquía espiritual. Entonces, pues hay diferentes niveles de conciencia y lo que nos va a compartir el maestro Yogananda es pues poder cambiar de una conciencia de vida ordinaria, que generalmente la conciencia de vida ordinaria es aquella que está apegada al material, a lo material, a la lucha de la vida, para convertirla en un ser divino, ¿ok? Y vamos a ver cómo es que él nos dice que eso se debe hacer. Lo primero que es muy interesante en esta charla, que me pareció una idea muy, muy potente para poder utilizarla. Ya saben que nosotros estudiamos metafísica porque nos gustan las ideas nuevas. Cuando vemos ideas nuevas y útiles, pues no importa que nos digan, ¿y tú por qué estudias eso? Pues precisamente por eso, porque son ideas novedosas y son ideas que nos son útiles para nosotros. La primera idea que nos comparte Paramahansa es que la libertad significa actuar para el logro de nuestra máxima felicidad. Aquí hay algo muy interesante. La gran mayoría de la gente piensa que ser libre es tener la capacidad de elegir, entre comillas, ¿cierto? Hay personas que se creen libres porque pueden elegir entre salir a comer a cierto sitio o salir a comer a otro sitio. Eso ustedes saben que no es libertad, ¿me explico? La libertad como tal es esa capacidad que nosotros ejercemos desde el interior y eso significa que desde el interior podemos actuar para lograr esa máxima felicidad. Por supuesto que tiene que ver con poder moverse de un lugar al otro, pero en realidad nosotros trabajamos en algo más profundo. Es esta capacidad de poder elegir lo que pensamos, lo que sentimos y cómo es que nos
relacionamos con las energías que nos manda la vida. Y si recuerdan la clase pasada, lo que nos decía el maestro Paramahansa Yogananda es que lo que más nos quita la libertad en estas encarnaciones son los hábitos. Y así como hay hábitos físicos, por ejemplo, no sé, personas que a lo mejor tendrán el hábito de consumir tal o cual bebida, lo principal de lo cual nos cuesta trabajo liberarnos son los hábitos a nivel mental y a nivel emocional, las repeticiones de formas de pensamiento y de formas de sentimiento. Entonces nos dice primero el maestro, nosotros debemos de luchar, no luchar, sino trabajar por ser libres. ¿Ok? Si en algún momento nos preguntan, pues, ¿cuál es nuestra más grande admiración? Aspiración, seguramente diremos, pues, ser libres. Ser libre de todo lo que no me permite ser un ser divino. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de buscar ser libres. Y nos dice el maestro que para eso no hay que permitir que nos esclavicen los hábitos. Primero los hábitos, ¿verdad? Por ejemplo, el hábito de darle al cuerpo todo lo que pida, el hábito de no querer trabajar, el hábito de los pensamientos, ya saben, del pensamiento negativo, el hábito de hablar de más, de querer contar todo, el hábito de criticar a los demás, porque eso nos esclaviza, no nos permite avanzar. Él ahorita nos va a dar un decreto para decirlo en voz alta y poder cambiar algo en particular en nuestra vida. Y esto me pareció muy, muy prudente la siguiente parte que dice que algo que nos esclaviza es querer complacer a la sociedad siempre. Recuerdan que en otras charlas ya se nos ha dicho que uno empieza a ser libre cuando también empieza a ejercer la capacidad de decir que no. Hay situaciones a las que nosotros no tenemos por qué darle entrada a nuestra vida y podemos ejercer ese decir no. Y mucha gente, van a ver que más adelante en el libro nos va a hablar, en el temario lo pueden ver, de la diferencia entre el egoísmo espiritual y el egoísmo humano. Y mucha gente nos piensa egoísta si nosotros espiritualmente decimos eso yo no lo quiero y nos hacemos a un lado. Nosotros debemos de saber que eso no es nada negativo y que hay situaciones en las cuales nosotros podemos decir, pues mira, si eso a mí no me eleva, si eso a mí no me pone bien, si no me da, si no me suma nada, yo no tengo por qué complacer a nadie. ¿Sí me explico? Haré, por ejemplo, tal vez, voy a poner un ejemplo burdo, haré el esfuerzo de ir a convivir con las personas, pero hasta donde yo sienta que está haciendo algo prudente, hasta donde yo sienta que me está sumando algo, ¿no? Si no es después eso, yo no tengo por qué complacer a nadie. Mucha gente de pronto dice, ¿a poco es más importante tu metafísica que yo? Y la respuesta es muy fácil, pues por supuesto que sí. Porque lo más importante en esta encarnación es que nosotros logremos la maestría. Eso no significa no querer a las personas, ni tratarlas mal, ni nada por el estilo, pero saber que si nosotros no trabajamos primero en nosotros mismos, no podemos lograr nada, ¿no? Y nos dice que eso nos va a llevar a la máxima felicidad, el ver que nos esclaviza. Recuerden que todo lo que nos quita libertad, todo lo que en algún momento lo platicamos con cosas muy sencillas, ¿verdad? No puedo sin esta bebida, cuidado, ya te quitó libertad. Es que no puedo sin ver a esta persona, cuidado, ya te quitó libertad. Es que si no hago mi ejercicio diario me siento mal, cuidado, hasta que aunque sea un hábito positivo, si te genera una situación de dependencia, es que ya no tienes libertad, ¿ok? Nos dice el maestro que nosotros somos los únicos responsables, pues, de cada acción errónea que llevamos a cabo contra nuestro propio bienestar, y esto nos produce todo menos paz y felicidad esperadas. ¿Por qué dice esto el maestro? Ya saben, esto es algo muy básico en metafísica. Los demás no tienen ninguna incidencia en lo que nos pasa. Él, por ejemplo, comparte algunas situaciones muy claras y dice, puede ser que a alguna persona se le esté diciendo continuamente, tú eres un flojo, pero en realidad lo que verdaderamente va a afectar a esta persona es que ella se crea flojo. Dice, indudablemente hay influencia externa, pero si tú eres tan débil mentalmente para creerte todo lo que te dice, todo lo que te dicen las personas, tú ahí lo estás aceptando. Entonces, ¿quién es el responsable? La verdad es que nosotros mismos, de ahí que nosotros podamos cambiar y deshacer todo aquello que viene a nosotros, ¿cierto? Fíjense que él da aquí unas situaciones bien interesantes y dice que
Los grandes maestros ascendidos nos han prevenido de muchas cosas y que esas situaciones de las cuales nos han prevenido son como miel envenenada. Por ejemplo, hablar de los demás es miel envenenada. Me la vas a pagar, la venganza es miel envenenada. ¿Se acuerdan que decíamos la venganza es dulce? ¿Por qué es la venganza dulce? Porque la venganza no requiere de trabajo interno. La venganza solamente requiere de instinto. Y si se dan cuenta, el trabajo interno se le quita esa dulzura que tiene la venganza porque te tienes que poner contigo y tienes que buscar esa capacidad de decir, bueno, mejor perdono. Bueno, mejor, ya saben, soluciono interiormente. Dice, es dulce, pero mi razonamiento es que una vez que pruebes esa dulzura, ella te puede destruir, pues es un mal que es hecho para engañarnos. Sí, como dicen acá, lo más interesante es dejar de culpar y recuerden lo que nos dice Connie Méndez, estoy tan ocupado por ver mi propia vida que no tengo tiempo de ver a los demás. Aquí, ¿qué es lo que hay que ver? La tendencia que tenemos de ver a los demás, porque si se dan cuenta eso está en nosotros, de pronto simplemente surge y estás viendo qué hacen las otras personas, ¿cierto? O tienes una opinión de las otras personas. Si eso ya no existiera en nosotros estaríamos ascendidos, entonces el observar la tendencia y poner la atención en el interior nos puede dar la fuerza, por ejemplo, de retraer un comentario. Y entonces eso sí es trabajo interior, ¿no? Decir, bueno, lo que voy a hacer en esta ocasión es pedirme no comentar. Por lo menos no lo voy a exteriorizar. Lo puedo observar, pero no lo exteriorizaré. Y eso ya es un avance, ¿saben? O sea, con que lo logremos hacer una vez, van a ver cómo hay una fuerza que se activa dentro y dice, esto no es prudente decirlo. Y sentimos que hay algo que está trabajando interiormente con nosotros. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Cómo podemos llevar eso? Cambiando nuestra conciencia. Recuerden que la conciencia es un movimiento muy integral que está en nosotros. Yo sé que lo definimos de una manera muy sencilla como darnos cuenta de las cosas, pero no nada más es darnos cuenta de la vida externa y de forma física, sino darme cuenta de mí frente a las situaciones y de mí frente a mí mismo. Ya no es una observación tan sencilla como solo verlo de afuera, sino ver quién soy yo frente a las situaciones. Vamos a decir que este cambio de conciencia implica ver quién estoy siendo ahora. Fíjense que eso es interesante. Solo ahora. ¿Quién estoy siendo ahora? Porque muchas personas piensan que siempre van a encontrar el mismo repertorio en su vida y no es así. De pronto hay algo que cambia en el interior muy pequeñito y nos comportamos diferentes frente a la misma situación, ¿se han dado cuenta? O a veces somos muy repetitivos, pero el punto es, ¿quién soy yo frente a esto ahora? Y por eso nosotros trabajamos con la presencia yo soy, porque es verdad, yo soy en el presente y nuestro punto de comparación perfecto es la presencia yo soy y decir, híjole, ¿cómo estoy siendo ahora? Pues estoy ejerciendo un juicio. Y entonces puedo compararme con la presencia yo soy y decir, la presencia yo soy siempre tiene buena voluntad y yo no estoy haciendo eso. Y entonces mejor pedirme ver esto sin inmediatamente borrarlo, porque lo va a decir el maestro. ¿Saben cuál es la peor forma de trabajar con esto? Tratar de cambiar todo abruptamente. ¿Sí me explico? Sin observación, sin ver cuidadosamente qué es lo que está pasando. Nos dice el maestro, cambia tu conciencia, observa una conducta apropiada y cultiva buenos hábitos que te conduzcan a la libertad. Cuando digas, yo no me entrego a los males hábitos porque se oponen a mi bienestar, yo elijo la bondad por mi libre albedrío, eso será libertad. Recuerden que hay algo que le pasó al ser humano. El ser humano fue dotado de libre albedrío, cosa que, por ejemplo, el otro reino con el que nosotros trabajamos en este planeta, el reino de Vico, no tiene. Ellos no tienen esa situación porque ellos siempre van a cumplir la voluntad de Dios, ¿sí me explico? No hay un ángel o un deva que diga, yo no voy a sostener la flor, ¿sí me explico? O que diga, yo no voy a asistir a los humanos. Pero el ser humano tiene esta situación de que puede elegir. Entonces, este ejercicio de libre albedrío solo es real si lo hacemos plenamente consciente. Hay muchas personas que se creen libres, pero no son libres, simplemente la vida les sucede, ¿me explico? Todo les está pasando, son atropellados por la vida, ellos no están decidiendo nada.
Así ellos crean que decidieron casarse o que decidieron tal trabajo, ellos no decidieron nada. Son tan inconscientes que el río de la vida los toma y los pone en ciertas situaciones, ¿no? Nosotros sabemos que eso obedece a una ley que es la ley del karma. ¿Qué hacemos nosotros cuando salimos de la conciencia ordinaria y pasamos a una conciencia divina? Que, por ejemplo, ya no nos entregamos a la ley del karma, nos entregamos a la ley del perdón. Entonces ya nosotros no tenemos por qué vivir como personas ordinarias que todo lo pagan a través de débitos kármicos, sino que gracias a la ley del perdón podemos hacernos conscientes de lo que nos ha pasado y transformar nuestra vida, ¿vale? Entonces creo que aquí el maestro va mucho más allá de hablar de hábitos físicos, está hablando de hábitos interiores. Traten de observarse, por ejemplo, el amor propio, que es bueno que tengamos amor propio hasta cierto grado y nadie está libre de amor propio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando las personas tienen amor propio en un grado que los hace victimizarse? ¿Vale? Vean, por ejemplo, hábitos interiores como la envidia, el amor propio, la vanidad. La vanidad en el sentido de siempre querer ser mejores que los demás, siempre querernos diferenciar de los demás. Todas esas actitudes, por ejemplo, el hábito interior de autoflagelarnos o de autocastigarnos, ese hábito debería de quedar afuera. El hábito interior del rencor, de interiormente desearle algo negativo a las personas, el hábito interior de la conmiseración, del pobre de mí, el hábito interior de, por ejemplo, despreciarse a uno mismo, de creerse superior a los demás. Todo eso hay que observarlo. Como les decía, el hábito interior, no sé si ustedes se han observado ahí, yo sí me he visto, el hábito interior de preguntar cosas de más, de inmiscuirse en temas de los otros que no nos corresponden, ¿sabes? Y entonces uno dice, es que eso no me corresponde preguntarlo, no es de mi incumbencia. Entonces es muy importante que nosotros nos veamos ahí. ¿Qué son los hábitos? Pues vean qué interesante. Pensamientos grabados profundamente. Piensen que una persona que tiene un mal hábito es porque pensó en eso tanto tiempo y lo aceptó que ya esté en su vida. ¿Sí me explico? Como personas que te dicen, no, es que yo no puedo comer sano. Pues bueno, es porque ya se lo está decretando y aquello está grabado, ¿no? O por ejemplo, pues sí, los hábitos de hablar mal a de las personas, ¿no? Estas tendencias ya tan grabadas que salen mecánicamente. Recuerden que el maestro Gautama a esto en algún momento le llamó sankharas y nos dice de manera muy científica que estas como tenemos nosotros como grabados en el cerebro ciertas grietas, que nosotros lo que hicimos fue que a través de ciertos pensamientos grabamos ciertos surcos con ciertas direcciones y eso ha generado todo lo que nos ha pasado y nos dice si tú te has generado un hábito, imagínate, por 30 años, pues tienes que trabajar, no igual por los 30 años, pero sí bastante fuerte para borrar y para mandar ese curso a otro lado, reorientarlo, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, yo que les diría que me parece que es mover la conciencia ordinaria a la conciencia divina. Que una conciencia ordinaria, y creo que eso nos pasa a todos, mecánicamente ve los defectos de los demás, ¿lo han visto? Es muy mecánico eso, que vas con una persona y con cosas tan sencillas como criticarle el manejo. ¿Han visto? Es que no me gusta cómo maneja, es que yo manejo mejor. Eso es un hábito y es un hábito de crítica. Y entonces el punto ahí es que eso, o sea, eso tiene una raíz, ¿no? Que seguramente se llama percepción de superioridad, ¿no? Creerme superior a todos o creer que yo todo lo hago y ser intolerante a las formas de los demás. Entonces, nosotros nos tenemos que observar ahí y, por ejemplo, una conciencia elevada no ve los defectos, sino que ve las cualidades y un maestro de la vida las impulsa, ¿me explico? Entonces, así sea la persona que a ti te cae más mal en el mundo, si tú quieres ser un maestro de la vida, observas eso en las personas y tratas de estimular lo positivo, no tratas de estimular que fluya. Si tú sabes, por ejemplo, a mí me gusta esto que he visto que hacen en las empresas, que son ese tipo de líderes, que no son líderes que se la viven señalando lo negativo en sus empleados, sino que observan y dicen, a ver,
Este en qué es muy bueno en esto. A ver, vamos a tratar de que en esto brille, ¿no? De que en esto vaya bien. Entonces, eso ya es otro tipo de liderazgo. De hecho, dice el maestro que todas las adicciones son esto. Las adicciones son pensamientos grabados profundamente, se reiteran y entonces una persona se hace adicta, ¿no? Tiene la sensación de placer con una cosa, un estupefaciente, se empieza a grabar y entonces se vuelve adicto. Y con drogas, observarlo, pero el proceso para cambiarlo debe ser gradual. Nos dicen, no intenten cambios drásticos de inmediato. Acuérdense lo que se nos han dicho, entrénense en pequeñas cosas y se les serán asignadas cosas más grandes. Experimenta pequeñas metas a fin de encontrar tu inherente poder de mando. Y, por ejemplo, ¿dónde podríamos ver esto? Que si yo me noto que de pronto me fijo en cómo hacen las cosas los demás y me fijo para buscarles los errores, a lo mejor un día cuando me cachen eso me puedo pedir no comentar. Y eso ya es un trabajo pequeñito, ¿me explico? O si de pronto me cacho preguntando cosas indiscretas, tal vez cuando vea que quiero hacer la pregunta, vuelvo hacia mí y digo, ¿verdaderamente me interesa saber esto? ¿Verdaderamente me incumbe? Y, por ejemplo, si ya lo dije, por lo menos observarme en el sabor de eso. ¿Sí me explico? En el sabor de lo que dije. Dice, si las personas que amamos tienen ciertos hábitos que les hacen daño, ¿nosotros cómo podemos ayudarles? Bien, mira, eso es un tema que últimamente ha salido bastante. Primero, las personas tienen libre albedrío, ¿cierto? Sobre todo ya cuando somos adultos. Si ustedes tienen hijitos y sus hijitos todavía no se independizan mentalmente, es decir, todavía no tienen más de 21 años, ustedes son responsables de sus hijitos, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, a una mamá le corresponde ir con el adolescente y decirle, ¿sabes qué? Levántate. ¿Sabes qué? Por ejemplo, me dio muchísimo gusto ver una familia por acá que un niñito, primero vieron una araña, ¿no? Y entonces estaban con un palo picando la araña y se acercó la mamá y le dijo, esa araña vive aquí, tú no, así que déjala en paz. Eso es una persona que ya tiene una conciencia diferente, ¿no? Le dijo, no la quieres ver, retírate. Después este chiquito, pues un chiquito, o sea, ustedes saben que son pequeños cuerpecitos, pero quién sabe quién está ahí encarnado. Agarró un palo y empezó a golpear un poste. Y entonces la mamá le dijo, no, no lo golpees, dañas el poste. Y el niño le dijo, ¿y qué tiene? Y la mamá le dijo, ¿cómo que y qué tiene? Estás dañando el espacio en donde estamos aquí y está ella leyendo y están los otros niños jugando. Esa persona le corresponde, porque esta personita chiquitita está desarrollando un hábito de destrucción, ¿sabes? De pico las cosas, etcétera. Ella es responsable de esta personita. Ahora, ya cuando nosotros somos mayores y estamos independizados mentalmente, miren que ahí hay que tener cierta precaución. Porque si la persona que tienes a un lado o alrededor no te agrada del todo, la situación no es de ellos, es tuya. Muévete tú. O sé tolerante tú, o date cuenta que a lo mejor ya no es, o busca alguna manera de dialogar, pero debemos entender que las personas tienen libre albedrío. Ahora, ¿se puede trabajar metafísicamente? Sí, que a mí me parece que es la manera más fácil de hacerlo, porque no te metes directamente con la personalidad de la gente, sino que puedes decretar la armonía, ¿no? Por ejemplo, decir, yo soy la perfecta armonía en esta persona. ¿Vale? Yo soy la perfecta armonía en mí y en todo lo que me rodea. Gracias, Padre, porque todo está en armonía. Hay un decreto que dice, Dios mío, vigila y protege mi futuro para que todo se mantenga en armonía. Dios mío, vigila y protege mi futuro para que todo se mantenga en armonía. O yo soy la presencia de Dios actuando en esta persona. Sin embargo, pues bueno, recuerden que nuestra principal responsabilidad somos nosotros mismos, podemos hacer decretos, podemos tratar de dialogar con las demás personas, pero me parece que los verdaderos cambios son aquellos que vienen desde nuestro interior
por nuestras propias decisiones. ¿Saben qué creo que funciona mucho con personas que están a nuestro alrededor? El ejemplo y la inspiración. No porque yo lo sea, sino porque a mí me ha tocado ver personas que yo digo y veo, mira, qué interesante hace esto. O sea, antes de irse a dormir, siempre tiene limpio su fregadero. Antes de irse a dormir, tiene lavados todos sus trastos y los acomoda. Y a mí ese hábito me parece muy particular, ¿no? Porque hay días que digo, bueno, pues ay, mañana lavo, ¿no? Ay, mañana recojo. Pero es una actitud a veces de dejadez, ¿sí me explico? Y entonces a mí me parece que el hecho de que yo haya observado cómo esta persona deja todo limpio, trapea y barre todos los días para tener su espacio limpio, a mí me ha inspirado como un ejemplo, ¿sí me explico? Y he cambiado ciertos hábitos al observarle. Entonces, una de las mejores formas es trabajando de esa manera. Yo digo, ¿no? Si a ti te gustaría que las personas que están a tu alrededor trabajen interiormente, tú trabaja y vas a ver que te van a ver y te van a decir en algún momento, ay, ¿me puedo unir a la meditación? Eso a mí sí me ha pasado. ¿Puedo meditar contigo? ¿Puedo hacer algunos decretos contigo? Y eso pues es muy positivo. Entonces, bueno, pues ahí está esa respuesta. ¿Cuál es además de hacer cambios graduales, cómo se hace? Alejando los pensamientos indeseables, ¿ok? Los malos hábitos son la influencia que nos ha mantenido fuera, a Dios fuera de nuestra vida. El hábito de pensar en la carencia, el hábito del miedo a gastar dinero, el hábito de tener miedo de la naturaleza. Eso es interesantísimo, ¿saben? Me he encontrado con muchos animales. Hace unos días me encontré con un par de burros. Yo nunca había visto burros así cercanos, nunca les había visto las orejas. Y entonces es muy interesante cómo son súper nobles. Uno decidió acercarse y que lo acariciara, etcétera. Y me llamó mucho la atención cómo interiormente lo primero que aflora es ese hábito de, es un animal muy grande y posiblemente me quiere hacer daño, ¿no? Eso aflora. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Me acuerdo que me iba a subir al auto y entonces me pedí y dije, no, Guy Ballard estuvo con una pantera que es 20 mil veces más amenazante podría ser por esas garras que con un burrito, ¿no? Entonces dije, a ver, valiente, ¿no? Entonces, a ver, frente al burro, ¿quién soy yo? Una parte de Dios no le puede hacer daño a otra. Y el otro era un dulce conmigo y el beso y el apapacho. Y entonces es ver que tenemos que quitar eso, porque eso es mantener lejos a Dios de tu vida. Después me acordé del maestro Kutjumi, del hermano burro, de cómo respetaban al hermano burro en una cueva, ¿no? Entonces, el hábito de tenerle miedo a todo, el hábito, por ejemplo, de destruir, de ver cosas y destruirlas, ¿no? Hay gente que ve algo y inmediatamente lo mata, inmediatamente lo arranca. Todos esos malos hábitos, el mal hábito de no querer trabajar con los ritmos del mundo, de la vida. Si el mundo tiene un ritmo de sol y de que se pone, el mal hábito de no querer despertarnos con el sol, ¿no? Eso no significa que no duerman sus 8 horas. Van a ver que eso lo podemos estudiar después. Con el trabajo interior hay personas que requieren de menos horas de sueño, ¿ok? En un estado normal hay personas que ya con trabajo interior pueden trabajar vivir bien con 6 horas, y ya muy, muy extremo hay personas que pueden vivir hasta con 4, pero estamos hablando de personas ya con otro tipo de contacto con el ser interior, porque es de ahí de donde se recargan. Nosotros tal vez necesitamos las 8 horas de sueño, pero sí podemos pedirnos despertarnos a una buena hora, ¿verdad? Para empezar nuestro día y, por ejemplo, evitar pues la flojera, ¿no? Esos malos hábitos continuos. Y a mí esta idea que viene aquí abajo se las puse porque me parece poderosísima y a mí me ha salvado siempre. Tú no necesitas la ayuda de nada ni de nadie para transformarte. Tú puedes transformarte solo. Mentira que si no voy con fulano y hablo con perengano no voy a poder. Eso no es cierto, porque a veces hasta la gente se junta con personas que están peor o piden ayuda a personas que están peor y que no tienen ni la menor idea
de estas enseñanzas espirituales. Entonces, tú no necesitas la ayuda ni de nada ni de nadie para transformarte. Tú tienes que modificar tu conciencia. Por supuesto que nosotros tenemos algún gurú, tenemos maestros, tenemos devas, pero a lo que se refiere el maestro Yogananda es que tú no dependas de nadie, ¿me explico? Que tú no hagas dependiente tu proceso de transformación. Todo lo que tú tienes que hacer es cambiar tu conciencia, ver de qué te das cuenta e irte transformando en eso. Dice, todo cuando debes hacer es desechar pensamientos que deseas eliminar y reemplázalos por pensamientos constructivos. Esta es la llave que te abrirá las puertas del cielo y la tienes ya en tus manos. Sí, por ejemplo, algo que comenta Lupita, ¿no? Hay personas que piensan que solucionar o transformarse significa reunirse con personas a comentar la situación, ¿no? Y a decir, es que me pasó, es que me hicieron, es que no puedo. Y eso lo único que hace es que va haciendo como mucho más grande la situación en la que estás metido. Y muchas personas no tienen enseñanza interna y entonces dan consejos. Y esos consejos pues no vienen al caso. Aquí el punto es, si tú decides cambiar, tú levántate todos los días, hazte tu lista de decretos y a decretar, ¿verdad? Si tú ves en ti que de pronto tienes miedo de algo, nada, decreta la fe. Y todos los días desecha eso. Y tú le puedes pedir a la presencia yo soy, mira, presencia yo soy, tengo este pensamiento de miedo de gastar dinero, quítamelo. Yo necesito que se me quite porque yo necesito la confianza y la fe de que Dios me provee. Elimínalo. Vamos a eliminarlo con llama violeta y te pones. Y cuando venga ese pensamiento, tú dices, no, yo soy próspero. Y si puedes, haces algo físicamente, te compras algo, regalas algo, yo qué sé, y te pones ahí. El punto es que nosotros eso lo podemos hacer. Y hay algo bien interesante que me gusta que te dicen muchos maestros y es, nadie se tiene que enterar que tú estás trabajando interiormente. Esto es algo privado. Tú no tienes que andarle cantando a tu familia ni nada por el estilo. Esto es una cuestión completamente personal. ¿Qué dice el maestro? Las personas que se comportan de la misma manera día tras día son las que se niegan a reformar sus pensamientos. Nosotros somos lo que pensamos ser. La tendencia habitual de nuestros pensamientos determina nuestros talentos y habilidades, así como también nuestra personalidad. Por ejemplo, aquí yo me di cuenta de algo interesante. Ustedes ya saben que hay vida ordinaria y entonces hace tiempo recibí un comentario, no en mala onda, pero me llamó mucho la atención y dije, estas son las clases de ideas que uno no debe permitir en su vida porque son como gusanitos que si se meten te deshacen todo el avance, ¿no? Una persona me dijo, sí, claro, pero como estás en una situación nueva, te va a parecer maravilloso unos meses, pero después de unos meses te va a parecer cualquier cosa y vas a estar acostumbrado. E internamente yo eso le dije, no lo acepto, le quito poder, porque eso es condenarte a que vivas la vida de flojera que todo el mundo vive. Siempre igual, siempre lo mismo. Cuando nos dicen que seamos como niños, que tú te asombres de todo, que tú no permitas ese aletargamiento de, ay, ya he ido un buen de veces. Nada, la vida es acompañarte a cada momento y saber que estás haciendo algo nuevo cada momento, ¿saben? Como estamos dormidos no nos damos cuenta, pero de pronto sí es muy bonito. Por ejemplo, yo en esta situación, pues estaba enfrente de un gran lago y entonces yo decía, es que ¿cómo puedo yo pensar que este lago es igual? Si todos los días hay remoción, si todo el tiempo se está moviendo, nunca es igual, nunca están los mismos pájaros en el mismo sitio e incluso si estuvieran, yo no soy igual. Entonces yo no tengo por qué dejarme atrapar por la vida cotidiana y van a ver que sin que nosotros critiquemos a las personas, sin que nos separemos de ellas, no debemos dejar que nuestro pensamiento quede influenciado por ese tipo de personas que a lo mejor sin mala onda no tienen este tipo de enseñanza, ¿ok? Sí, como nos dicen por acá, siempre hay cosas que descubrir. Y lo interesante, Lupita, es que puede ser que afuera tú veas algo aparentemente fijo, ¿no? Aparentemente. Pero lo que siempre cambia, indudablemente, es el interior. Siempre está cambiando. Entonces es, ¿quién soy yo en este sitio? ¿Quién soy yo bañándome hoy? ¿Quién soy yo desayunando en este momento?
Entonces, muy interesante, nos dice el maestro, no importa lo que tú desees ser, comienza desde ahora a cultivar el hábito de serlo. Fíjense que él da una recomendación que está linda. Él te dice que agarres una actividad que te cuesta mucho trabajo y que trates de dominarla. Si te cuesta mucho trabajo dibujar, que te pidas intentarlo, aunque te salga X. Tú inténtalo. Si te cuesta trabajo tocar el piano, tú siéntate e inténtalo, ¿no? O sea, intenta tocar alguito, los changuitos si quieres. Si te cuesta trabajo el solfeo, agarra tu partitura y ponle ahí, intenta hacer algo diferente, algo en lo que te cueste trabajo como un reto. Por ejemplo, si te cuesta trabajo salir a caminar, pídete salir a caminar y ver flores, algo que en lo que tú sientas que no tienes destreza, porque dice eso, dice él que eso lo que activa son células nuevas del cerebro y eso hace que cambies completamente los hábitos. Seguramente ustedes se dieron cuenta de que durante la pandemia, algo que le ayudó a muchísima gente es que probó cosas nuevas dentro de su casa. Se puso a pintar, o se puso a hacer escultura, o se puso a hacer jardinería, y eso despertó nuevos talentos en ellos. Entonces es súper importante. Justamente te despierta, Lupita, porque no es algo común. Estamos acostumbrados a caminar siempre por el camino conocido. Entonces, por ejemplo, a mí en actividades de Gurdjieff, pues de pronto es coser, ¿no? Y bueno, coser, a mí me parece admirable cómo la gente hace ropa, porque bueno, hacer un dobladillo es un arte, ¿no? Entonces coser un botón es un arte, entonces pues el punto es que te pidas hacer algo pequeñito, pero que te pidas hacer eso bien, ¿no? Hacerlo lo mejor que puedas e intentarlo. Sí, es desarrollar las redes neuronales nuevas, Héctor, y lo que hay que hacer es nunca permitir que nos digan, ya estás grande. ¿Cuántas personas les dicen, tú aprender un instrumento? No, porque cuando eras chiquito, las neuronas, quién sabe qué, tú dale. Hay personas, ¿se acuerdan de esta película que, bueno, la pueden ver hoy domingo si tienen ganas? El Día de la Marmota. Es un día que se repite, es el día de la marmota que se repite y se repite. ¿Y qué decide hacer este hombre? Empezar a tocar el piano. Se va a clases todos los días, que es igual, se va a una clase de piano, ¿no? Y entonces eso lo hace despertar en él algo nuevo y sale del día de la marmota con este tipo de situaciones. Y era muy chistoso porque pues para la maestra, cada vez que lo recibía era un alumno nuevo, ¿no? Pero lo recibía como en grado superior y la otra decía, bueno, pues le damos clase por aquí, ¿no? En este grado. Entonces, eso es lo interesante, que nosotros nos pidamos hacer cosas nuevas. Si no tienes un piano o no te interesa, X, pídete caminar a tu casa por otro lado. O pídete caminar a tu casa viendo las fachadas. O pídete comer algo de forma diferente, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo el maestro. Nos dice por acá, ojo, esto es impresionante y esto es algo que le está pasando a la humanidad. Pocas demostraciones de poder de la mente son tan impresionantes como el poder del pensamiento para sanar o para enfermar el cuerpo. Esto nos lo han dicho innumerables veces y nos cuesta trabajo entenderlo, pero todas las situaciones físicas vienen por pensamiento y por emoción. De pronto hay algo en el exterior que las puede detonar, pero eso ya estaba dentro. De ahí que tú vas con gente y dices, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Y eso no es para condenarnos, es para observar qué está pasando en nosotros. Y aquí viene cómo se lo demostró la Hiri Mahasaya a Sri Yukteswar. Acuérdense que Sri Yukteswar es el maestro de Paramahansa. Aquí les puse la línea. Está Babaji, que Babaji es la eterna juventud, véanlo cómo es. Está el maestro Lahiri Mahasaya, que es el maestro también de los padres de Paramahansa Yogananda, y él es el maestro de Sri Yukteswar, que lo encuentra, acuérdense, un día en un mercado, y aquí está el maestro Yogananda. ¿Qué le demostró? Hagan de cuenta que un día Lahiri Mahasaya estaba con Sri Yukteswar y Sri Yukteswar llegó diciéndole, me siento muy mal, me duele muchísimo esto, el otro y el aquello. Y entonces le dijo el maestro Lahiri, le dijo, ah, muy bien, has decidido ponerte indispuesto. Ah, pues súper, pero ¿sabes qué? Mañana vas a estar mucho mejor. Y entonces al día siguiente Sri Yukteswar estaba radiante. Y llegó y le dijo al maestro, ¿qué crees, maestro? Yo me siento súper bien hoy, bla, bla.
Y la Hiri Mahasaya le dijo: Oye, mira, qué interesante, pero no me parece que haya sido un cambio muy real. Yo creo que a lo mejor mañana te vas a sentir medio mal, así que ten cuidado. ¿Qué le pasó al día siguiente? Otra vez: Maestro, tenía razón, hoy no me siento bien, es que no fue real. Le dijo: A ver, bueno, a ver, tómate esto. Y vamos a ver cómo amaneces mañana. Yo creo que te vas a sentir mejor. Y al día siguiente, Sri Yukteswar, otra vez radiante y bien. Y le volvió a decir al maestro: Maestro, hoy me sentí súper bien, no sé qué. Sí, seguramente es porque te tomaste tal cosa. Pero a ver, si no te la tomas hoy, a ver cómo amaneces mañana. Y así lo estuvo sugestionando por días, hasta que Sri Yukteswar se dio cuenta y le dijo: Maestro, es que usted un día me dice que estoy bien y al otro día me dice que estoy mal. Y le dice la Hiri: Pues sí, porque de eso se trata. Si tú decides eso, así es como vas a estar. Y te das cuenta de lo débil que eres a nivel mental. Te digo que no y te pones mal. Y entonces, ¿eso cómo se transmite en nuestra vida? Ten cuidado, no te enfríes, no te comas no sé qué, ahorita está durísimo no sé qué. ¿Y qué hace la gente? Lo toma como un regalo y ¿qué le pasa en su vida? Lo acepta y lo manifiesta. Entonces, de verdad, eso, fíjense que yo sé de un caso muy interesante. Una persona que había tenido una enfermedad crónica degenerativa, leucemia, joven, de más o menos 18, 19 años, y su padre era médico, un médico brillante, homeópata. Y bueno, pues ustedes saben que esa es una afectación en la sangre. Y esta chica pues dormía mucho, bueno, más allá de la sangre, ¿no? Pero tiene que ver, dormía mucho. Estaba muy débil, el cabello, ya saben, pero ella salió, ahorita ya tiene 60 y tantos años y está completamente joven, pero ella salió por una sola cosa que fue muy poderosa. Por supuesto que tomó medicamentos y que estuvo asistida por los ángeles, etcétera, pero hubo algo que ella la mantuvo despierta y fue que su padre, como médico, le decía: No te preocupes, vas a sanar. Y ella tomaba eso de su propio padre y decía: Sí, voy a sanar. Y ella me decía que era tal la confianza de ver a su padre como médico. Imagínense un médico viendo eso. Este gran médico tenía algo muy interesante que decía: Si a mí me llega un paciente que no quiere sanar, así yo le dé lo que sea, se va a morir. Yo le puedo dar 40 paliativos, pero va a morir, va a desencarnar. Y decía lo contrario también, pero si a mí me llega un paciente que quiera sanar, así yo no haga nada, esa persona sale adelante por la simple voluntad de querer sanar. Entonces vean cómo es poderoso el pensamiento. Y de ahí viene la siguiente enseñanza del maestro Yogananda. ¿Qué se necesita para querer, para poder cambiar? Buena voluntad y, perdón, fuerza de voluntad y sabiduría. Porque tú puedes tener toda la fuerza de voluntad, pero a lo mejor te hace falta sabiduría, ¿no? Esta persona que sanó de esta enfermedad que tenía fuerza de voluntad y también pues estaba en manos de alguien que también sabía mucho y tomaba su medicamento, ¿no? Ustedes saben que la homeopatía estimula la fuerza vital. Entonces ella cooperaba con eso y por supuesto que sanó y tú dices, wow, ¿no? ¿Qué casos tan más? Y sin ninguna situación alopática, ¿eh? O sea, completamente sana a través de su trabajo interior y de la homeopatía, que como ustedes saben es una inspiración de la jerarquía. Nos dice el maestro en este sentido, si tú te adhieres a esta verdad de que los pensamientos te determinan con una voluntad inquebrantable, tú serás capaz de materializar cualquier pensamiento. Fue mediante este proceso, este pensamiento, que Cristo recuperó su verdadero cuerpo crucificado. Y él se refería a esa verdad cuando expresó: Por eso os digo, todo cuando pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Convencernos de que las situaciones son así. Si tú decretas la salud, mira, una cosa bien interesante es desidentifícate del cuerpo. Si tienes un dolor, trátalo, pero desidentifícate de él y decreta lo contrario. Yo no soy esto, yo soy un ser cósmico, yo soy un ser divino y yo no soy esto. Yo no tengo por qué estar con esto. Con Dios no hay malestar. Y hay gente que ha aprendido a lidiar con situaciones que se les detectan a nivel físico,
que son bastante latositas, pero salen adelante por esta fuerza de voluntad interior. De hecho, lo van a ver en una próxima charla de Florence, el ejemplo de una persona que decía: Dios me sana, Dios me está sanando, Dios ya me sanó, y un tumor que era completamente visible desapareció. Y la humanidad común le decía: oye, sí se te quitó, pero ve al médico, porque quién sabe qué te pasó, a ver dónde se te fue, a ver si no te vuelve a salir. Y ahí, ¿qué tuvo que hacer esta persona? Decir: no, yo estoy seguro de lo que hizo Dios, que de hecho, después lo podemos estudiar, son cursos preciosos. No sé si ustedes saben que la verdadera cura es instantánea. No sé si les ha pasado en su vida, que de pronto, de un momento a otro, estás sano. Algo en tu interior cambia y nunca más se vuelve a presentar eso. Es completamente instantánea. Por supuesto que utilizamos tal y tal cosa, pero hay algo que cambia en el interior y de pronto, ¡frum! Simplemente hay sanación, ¿no? Entonces, porque viene desde adentro y son procesos, se llaman caminos de la cura interior, son procesos de cura completamente interna y son muy poderosos. Dicen, sí, por ejemplo, dice José Héctor, es muy difícil trabajar con una apariencia, a mí me pone de muy mal humor no sentirme bien. Claro, Héctor, pero te voy a decir una cosa, tú sabes que una de las grandes pruebas para las personas que quieren este camino es precisamente eso, que tú te pidas trabajar a pesar de todo. Porque si tú te fijas, piensen en Blavatsky. ¿Ustedes creen que Blavatsky se sentía bien todo el tiempo? Está documentado que Blavatsky tenía unos dolores impresionantes. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, me parece que sí es ella, ¿se acuerdan de San Ignacio de Loyola? San Ignacio de Loyola logró una elevación después de haber regresado de la guerra y de estar postrado en una cama completamente adolorido. Ellos, José Héctor, experimentaron ese dolor físico y no se sentían bien, pero ¿sabes en dónde está la prueba? Que ante cualquier situación seguían ahí, seguían disponibles. Yo te entiendo, no es una situación fácil, pero ¿dónde está la trampa ahí? Identificarse con el cuerpo físico, darle excesiva importancia. Nos tomamos el medicamento, tenemos el buen hábito de la comida, lo que sea, ¿y qué hay que hacer? Yo no acepto esto. Yo no soy esto, yo soy una persona divina. Y bueno, yo creo que ustedes ya lo experimentaron al igual que yo. Yo he experimentado malestares que desaparecen gracias a la meditación. ¿Por qué? Porque le quito atención. Es lo único que estoy haciendo. Porque como es tan fuerte el dolor o me llama tanto la atención, estoy duro y dale ahí, ahí, ahí. Y cuando decido meditar y llevar mi atención a otro lado, le quito atención a eso. Y entonces, Héctor, pasamos de la tercera dimensión a la cuarta dimensión. ¿Qué es la cuarta dimensión? La dimensión del Cristo, o sea, la dimensión de la salud. Nos dicen que la cura interior verdadera, la verdadera cura interior es asegurarse y afirmarnos interiormente a cada momento que cada una de nuestras células esté iluminada por la luz divina de la presencia yo soy. Eso es cura interior, que tú a cada momento te veas resplandeciente, que tú veas tu hígado luminoso, que tú veas tus piernas luminosas, tus ojos luminosos, tu boca luminosa, que sepas que todas las células están llenas de eso y no darle poder a nada de lo otro, ¿no? Por ejemplo, como nos ponen aquí el Padre Pío, ¿no? Que el Padre Pío sufría también embates muy fuertes de dolor. Él tenía también estas cosas que se le llaman estigmas y le sangraban. ¿Ustedes se imaginan de eso? Y él se ponía, pueden ver la película, se ponía unos guantecitos y a dar misa. Entonces son pruebas que se nos ponen, ¿vale? Y les voy a decir algo que creo que todos hemos experimentado. Esas son pruebas que vienen, pero podemos experimentar con trabajo interior una serenidad que va más allá de eso, ¿saben? O sea, podemos aprender a lidiar con cualquier de esas situaciones a través de nuestro trabajo interior y de pronto eso desaparece. Simplemente, mágicamente eso se quita. Algo que nosotros debemos entender con las situaciones físicas es que son a veces, Héctor, no siempre, pueden ser pagos kármicos, porque los hay situaciones de apariencia física que son pagos kármicos,
por ejemplo, por haberle hecho daño a alguien o por haberle hecho en otra encarnación daño al mismo cuerpo, ¿eh? Cuando una persona en encarnaciones anteriores dañó su propio cuerpo, en este cuerpo tiene, en estas encarnaciones tiene situaciones, porque eso se llama karma de autodestrucción. El karma de autodestrucción es, yo sé que me estoy haciendo daño y aún así lo llevo a cabo. Eso es karma de autodestrucción. Eso, obviamente, por ejemplo, mucha gente dice, ¿y entonces cómo le hago? Mira, si tú, voy a poner un ejemplo muy burdo, si en tu posición tienes la posibilidad de comer tal o cual producto, come lo mejor que puedas. Y eso quita esa situación, ¿me explico? Tú come lo mejor que puedas en tus posibilidades, pero si tú haces lo contrario y tú conscientemente le haces eso a tu cuerpo y le metes todo lo dañino, eso se llama karma de autodestrucción. Y eso en algún momento nos alcanza. ¿Qué otra cosa hay con las situaciones físicas? Que muchas de ellas son purificaciones. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay purificaciones en donde depende de cómo nos posicionamos frente a la situación física, cómo vaya a sanar. No nada más es negarlo y querer ponerle un tapón. Esa es una idea muy básica. Mucha gente hace eso, taponea. Hace cosas paliativas, quiere que desaparezca, pero no observa. La verdadera cura es cuando nos posicionamos frente a esto con conciencia y decimos, ¿qué es lo que me está mostrando? ¿Por qué el lado derecho? ¿Por qué un ojo? Y son tan claras las manifestaciones, pues si es en los ojos es porque no quieres ver algo, porque te negaste a ver algo mucho tiempo. Si es en el estómago es porque no estás digiriendo algo. Si son tus pies, pues algo no está pasando bien en tu movilidad. No estás dando buenos pasos por ahí, ¿cierto? El punto es la manera en la que yo me pongo y no me opongo a ella, sino que no lo acepto porque yo no soy eso, pero observo qué me está tratando de decir para verdaderamente transformarme, ¿no? Y entonces si yo veo algo, por ejemplo, una situación crónica en los ojos, ok, esto no soy yo, lo arreglo, me pongo lo que me mandan, etcétera, pero tengo que observar que no quiero ver, a qué le hago así cada vez. Y el cuerpo, por andar haciéndole así a las situaciones, llega un punto en donde te dicen, ah, no, pues a ver, ponle atención a los ojos. Sí lo vemos, ¿no? Qué interesante es eso. Todo lo que tiene que ver con el cabello, con nuestra piel, la piel es esta parte que nos hace contacto con el exterior. Cuando tenemos situaciones con la piel es porque no tenemos un contacto armónico con lo externo y se nos está diciendo a través de la piel. ¿Sí me explico? ¿Cuál sería el peor error? ¡Ah! Suprimirlo sin observar. No, mejor observemos. Busquemos el tratamiento adecuado, pero tratemos de ver qué es lo que nos hace rechinar, ¿cierto? Entonces, nos dice en este sentido el maestro que eso fue lo que logró Jesús el Cristo, por eso logró resucitar ese cuerpo, ¿cierto? Así que lo más interesante es decir, esto no soy yo, observarlo y desidentificarnos, ¿no? Tratar de hacernos a un lado, por ejemplo, José Héctor, ¿cómo? Si el dolor es muy fuerte, si hay algo que te impide meditar verdaderamente, me puedo pedir hacer una lectura espiritual con atención, ¿sabes? O sea, tomar mi libro y decir, voy a leer un párrafo y lo voy a reflexionar. Y eso quita la atención del padecimiento, ¿vale? Eso lo comprobó Gautama, él ven que hace esta meditación que se llama Vipassana. Y son meditaciones de 2 horas y media. Pues obviamente te duelen las rodillas, las pompas, la espalda, el pecho, las manos, te hace ruidos el estómago, te duele el cuello, te quieres rascar. Y el punto es que solo pases la atención. Y él de esa manera comprueba científicamente, esto no tiene por qué ver estar en un laboratorio así de química, tú eres tu propio laboratorio, como al pasarle la atención y al observarlo, y después ir a otra parte del cuerpo, esa sensación desaparece. Y por eso uno puede estar ahí 2 horas y media con aditana, con firme determinación. Entonces, ahí la recomendación, José Héctor, sería, esas son pruebas, que a pesar de eso yo quiera trabajar. Sí te entiendo, hay gente que dice, no, me siento re mal, hoy no medito, hoy no decreto. Al contrario, es el día en donde más tienes que meditar, es el día en donde más tienes que decretar
¿Vale? Dice, jamás permitas que el poder de tu pensamiento, ojo, se diluya relacionándote con personas negativas o cuyo pensamiento es débil. Es el ejemplo que les di anteriormente. El maestro Yogananda, más que hablar de los demás, nos dice que utilicemos la siguiente estrategia. Como yo les decía, si a mí me falta orden, me junto con gente más ordenada, ¿no? Trato de tener ese tipo de compañías. Si estoy trabajando la generosidad, pues me junto también con personas que sepan hacer eso. ¿Cómo cambio los malos hábitos de las otras personas? No tienes que cambiar a los otros. Obsérvate tú y tú sé un ejemplo y ve de qué te sirve de ejemplo las otras personas, porque hay personas que son muy inspiradoras en ese sentido, ¿no? Nos inspiran a cambiar, nos dan muy buenas pautas para seguir. Y nos da él, con este cambio de la conciencia ordinaria a la divina, estos pensamientos. Dice, un hombre mortal ordinario, el que pertenece a esa parte de la humanidad no evolucionada, dice, esta es la manera en la que vivo y seré de esta forma hasta que me muera. ¿Se han dado cuenta que eso es algo mecánico? Está instalado en el inconsciente colectivo de la humanidad. La gente dice, así soy. Y si me quiere, que me quiera así como soy. Eso es un hábito, eso es completamente anticrístico, porque la realidad de la vida divina siempre es el cambio. ¿Cierto? O sea, es que esto siempre cambia, se está transformando. Dice, el hombre divino afirma, yo soñé que era mortal, pero ahora estoy despierto y sé que soy un hijo de Dios hecho a imagen del Padre. Todas esas expresiones, Lupita, son de gente ordinaria. Así soy y qué, que me quieran como soy. Y esas son tonterías, son cuestiones sentimentalistas que no nos llevan a nada, ¿no? Y ni siquiera nos dejan estar bien con nosotros. Recuerden que la única característica de la vejez es la gente que se cree incapaz de cambiar, incapaz de ser diferente. No importa que tú te estés viendo algo en la cara, si tú quieres cambiar interiormente, tú eres eternamente joven, como Babaji. Que Babaji es la característica que tiene, la juventud eterna. Si se acuerdan, cuando revisamos los libros de la presencia, ahí estaba, por ejemplo, Su Alteza Leto. Su Alteza Leto es una chica que se ve de 16 años, pero tiene 300 y tantos. Y es porque Su Alteza Leto, pues es una maestra que domina todo esto, ¿no? Ya saben que ella, su principal, digamos, poder es el trabajo fuera del cuerpo físico. Ella es experta para salir con el cuerpo etérico y moverse en esas zonas. Dice el maestro, permanece despierto en Dios, no en vigilia normal. Y vean, esto me pareció una idea muy aplicable, por eso se las comparto y que a mí me ha funcionado muchísimo. Dice, y a lo largo de las actividades del día, piensa que es Dios quien trabaja a través de ti. Eso es muy bonito. Por ejemplo, voy a comerme este hot dog porque yo tengo que nutrir mi cuerpo, porque tengo este cuerpo físico y lo necesito mantener bien porque se me ha dado para una misión, ¿sí me explico? Pero a mí eso me sirve hasta para detenerme de malos hábitos alimenticios, ¿saben? Porque digo, bueno, si es Dios a través de mí y si este cuerpo se me ha dado prestado para que yo tenga un servicio, yo no le puedo meter cualquier tontería. Porque yo esto lo estoy haciendo, es Dios trabajando a través de mí. Dice, tú entrégale toda tu responsabilidad de los labores a Dios. Porque nos dice el maestro que el pensar constantemente en Dios hace que no obremos mal, ¿ok? Y de esta forma el ego humano ya no nos gobierna. Si ustedes quieren, yo aquí veo como dos opciones aplicables. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando decimos yo soy la presencia de Dios que me hace caminar, yo soy la presencia de Dios moviendo este cuerpo, yo soy la presencia de Dios dando esta charla? Y si no tienen ese trabajo o les gusta hacer otra cosa, el punto es solo acompáñate, trata de estar presente. Y eso también tiene su magia, ¿no? Lavar los trastes, verdaderamente lavando los trastes, caminar en una calle verdaderamente moviendo tus piernas, eso es la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos en una charla de Lord Kuthumi? Que decían, ¿y cómo le hago para hacer la presencia de Dios media hora? Acompáñate media hora nada más, y eso será estar presente. Cosa que el ser humano no puede hacer. Pero, por ejemplo, conforme vamos haciendo esos ejercicios, ¿se acuerdan cuando vimos la plática de Reino Humano? Nuestra vista se empieza a volver divina, porque de ver solamente en una dirección, el trabajo de la conciencia y del acompañamiento hace que la vista se empiece a volver panorámica.
Y eso es una característica ya diferente, en donde no nada más veo adelante, sino que me doy cuenta de todo. Por eso, por ejemplo, cuando se hacen danzas sagradas, en el caso de Gurdjieff, uno está tan concentrado que genera esta vista panorámica porque trabajas con muchas personas. Y si tú das un paso mal o te mueves más a la izquierda o a la derecha, echas a perder la danza de todos y empiezas a desarrollar eso. Los planetas, fíjense en esto, los planetas son conciencias tan avanzadas que tienen todas estas percepciones. Imagínense la percepción que tiene que tener ese cuerpo para no chocar con los otros, para mantener su velocidad. Y nosotros luego chocamos con personas en la calle, nos pegamos con el dedo chiquito en la pata de la mesa, de la cama, porque estamos completamente distraídos. Hay que empezar a tener esta conciencia. Entonces se puede hacer de esas dos maneras. Acompáñate. Cuando hablas, cuando te mueves, o di, Dios está preparando este desayuno, ¿no? Dios me hace caminar, Dios maneja este automóvil, ¿sale? Dice, nuestro cuerpo es el templo de nuestra presencia, yo soy tal cual, Sofía, y sin un buen trato. Y la verdad es que también me parece que es parte de reverenciar la vida. ¿Se acuerdan que, bueno, eso lo vimos en una charla pasada y la pregunta es, ¿cuántas horas de las 24 horas del día reverenciamos la vida, honestamente? Nada, nosotros no reverenciamos nunca la vida, todo lo damos por sentado. Damos por sentado este cuerpo físico y su pleno funcionamiento. Reverenciar la vida es tratarla con vida con mayúscula. Reverenciar el cuerpo físico es tratarlo como una materia preciosísima que después se va a transformar en otra cosa, ¿sí me explico? Eso es reverenciar la vida. Entonces, reverenciar la vida en el cuerpo físico es pues tratarlo como debe de ser, ¿cierto? Sí, preguntan por acá. He escuchado que no se recomienda meditar o de gritar cuando se esté enojado o muy triste, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué se recomienda? Mira, es que imagínate, si nosotros somos lo que pensamos y lo que sentimos, si tú decretas algo enojado, se te va a cumplir. Pero se te va a cumplir con esa característica, ¿me explico? Si tú dices, es que estoy ya muy enojado y esto, o más bien dices, yo esto y yo el otro y bla, 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 y lo pones con ese sentimiento, te va a llegar a tu vida, pero violentamente. Voy a poner el ejemplo de Florence, que es de lo más sencillo. Yo soy recibiendo mis flores, pero enojado, ¿y qué le pasó a la persona que dijo yo soy recibiendo mis flores enojado? Le cayó una maceta en la cabeza. Porque esa misma energía lo busco así, ¿me explico? Entonces, tampoco triste, porque los decretos tristes hacen que eso venga igual, con amargura o que se retrase. ¿Qué se recomienda hacer? Primero, yo le digo así, muchísimas personas, por ejemplo, Paul Brunton, Trigueriño, Gurdjieff, le dicen así, pero es algo que también hacemos en metafísica, es haz un recogimiento. ¿Qué es un recogimiento? Sí, y lo puedes hacer sin hacer aspavientos, ¿eh? Tú puedes estar recogido en una comida familiar. ¿Qué es recogerte? Tomar la atención y traerla a ti. ¿Sí me explico? En vez de que esté en la situación, en el pensamiento o en la emoción, tú te recoges. Y entonces lo puedes hacer muy evidente. Un recogimiento sería, traigo mi atención y, por ejemplo, siento mi pecho. No sé si lo quieren hacer ahora. O sea, si tú llevas la atención al pecho, siente el pecho. Ni siquiera tiene que ser el latido del corazón. Ve las sensaciones que hay en el pecho. Tú ve qué sensaciones tienes. No lo califiques. Ve si hay cosquilla. Cómo se siente el contacto con la ropa. Ve cómo están tus hombros. Si los requieres soltar, los sueltas. Y eso, puedes ir volviendo para acá, eso es recoger la atención, se dan cuenta, es la quito de un lado tan obvio como ponerla en otra. Por ejemplo, si estás muy enojado y estás metiéndole mucha cuestión en la mente, ¿saben a dónde se puede llevar la atención? Y ayuda muchísimo, parece de broma, pero vean lo lógico, a los pies, porque los pies es el punto más lejano a la cabeza.
Entonces, si tú llevas la atención a los pies, es muy raro que pongamos atención en los pies, pero si tú llevas la atención a los pies y si quieres hasta date una ayudadita, quítate los zapatos y salte a caminar sobre el pasto y siente el pasto. Y con que tengas ese pequeño contacto durante unos segundos, unos minutos, vas a ver que hay algo de ti que descansa porque estás quitando la atención. Entonces, primero un recogimiento, primero a tu respiración. Por ejemplo, si no te es fácil con el cuerpo físico, una lámina. Ponte una lámina del maestro Saint Germain y obsérvalo. Ve su expresión. Y eso es poner la atención en otro lado. Y una vez que tú ya captas que tienes un sentimiento neutral o adecuado, empiezas a decretar, ¿vale? Pero que no sea con sentimientos negativos, porque de que se va a cumplir, pero con esa calificación. ¿Ok? Dice el maestro, sean cuales sean las situaciones que se te presenten, afirma. Vea qué interesante, Héctor, aquí está la respuesta. Sean cuales sean las situaciones que se te presenten, afirma. Dios sabe lo que hace. Es Él quien me depara este sentimiento. Es Él que me hace feliz. Dios sabe lo que hace. Es Él quien me depara este sentimiento. Es Él que me hace feliz. Porque, por ejemplo, José Héctor, si hay una apariencia física, es evidente que nosotros la provocamos, pero el camino de la cura es que yo sienta eso, es eso que se está manifestando en mi cuerpo y que lo pueda neutralizar. ¿Sí se dan cuenta por qué decimos Dios sabe lo que hace? Porque gracias a la apariencia física es posible la cura. Si no se presentara la apariencia física, pues nos desintegraríamos de un momento a otro. Entonces, esto tiene tanta sabiduría que es, híjole, ¿sabes que esta personita no está logrando perdonar pues una colitis, ¿no? Y esa colitis no te la mandó nadie, te la provocaste tú, pero la energía es tan sabia que a través de eso te va a curar. Va a permitir que tú lo veas y digas, oye, como, ¿por qué me está ardiendo esto? Ay, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy levantando todos los días? ¿Qué estoy comiendo? Y que por lo menos eso te despierte, ¿sabes? También hay algo muy bonito, acuérdense que con Florence también lo trabajamos y es Dios tiene derecho de paso, ¿no? Es decir, a ver, esto se está presentando en mi vida. Lo veo, digo, ok, me gusta, no, pues no lo acepto, le quito poder y lo trabajo. Pero saber que son caminos de cura, que todo lo que se presentan son caminos para la cura. Ojo, la danza de la vida y la muerte, la prosperidad y el fracaso no tienen ninguna realidad, porque nada de eso es permanente y no puede dañarte indefinidamente. ¿Se dan cuenta? Eso es polaridad. Entonces, por ejemplo, algo interesante en este sentido es, bueno, ahorita está dando un poquito de lata esta parte del cuerpo, pero bueno, eso no es real, porque tú has tenido momentos de salud plena, completamente radiante. Y simplemente en este momento hay una situación que está indicando que se debe hacer un trabajo, que se debe cambiar un pensamiento y en cualquier momento vas a regresar al otro flujo, ¿no? Eso es irreal. Muy bien, nada más, por ejemplo, sí, ponen por acá, cuando te da coraje, colitis, gastritis, sí. Fíjate que, por ejemplo, ese estudio que tiene Luis Hay, Lupita, que se va a cada una de las partes del cuerpo, es muy interesante de verlo. Obviamente ella lo hace de manera general. Recuerden que nosotros somos individuos, entonces que tenemos situaciones individuales, pero, por ejemplo, trabajar con lo que nos dice Florence, que también Florence lo tiene, y Luis Hay, incluso con libros de metafísica, ¿no? El verlo de manera general nos ayuda a decir, ah, ok, por ejemplo, veo que hay una apariencia en los dientes, ¿no? Aunque no lo crean, todas las apariencias de los dientes tienen también una cuestión que ver con el habla, todo lo que tiene que ver con la boca, con el habla. Y vean luego cómo se nos ponen los dientillos, ¿verdad? Así como hay gente que tiene dentaduras perfectas y hay gente que tiene por ahí cuestiones chuequillas y tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué nos pasó? ¿No? O sea, ¿qué sucedió? Y bueno, mucha gente ya sabe, ay, es que la muela que te salió para acá, que no sé qué, esa es la parte física. Pero hay algo que está detonado por adentro, ¿no? Ya ves que hasta el maestro Yogananda tiene decretos para tener dentaduras perfectas y tú te puedes decretar tu dentadura perfecta. Entonces, si está padre Lupita, ver la parte general. Y entonces tú ves y dices, ok, por ejemplo, Luis Hay te puede decir, cuando hay una cuestión en la sangre, en anemia,
es porque hay mucha desilusión por las expectativas de la vida. Y entonces ahí lo que hay que hacer es ir a lo individual y decir, ¿cuándo apareció esto? Y por ejemplo, detectas que te apareció de chico y dices, ¿y yo qué estaba esperando de la vida de chico? ¿En qué me equivoqué ahí? Y por ejemplo, a mí me pasaba mucho eso. Yo esperaba la vida de mis amigas, ¿saben? No sé por qué hice eso mucho tiempo. Veía la vida de los demás. Y entonces yo me la vivía viendo vidas que no eran mías. Y eso a mí me generaba una tristeza y una insatisfacción con lo mío, traducido en una anemia. Entonces ahí es en donde hay que ir y me di cuenta de decir, a ver, Mariana, a ver, ¿pero qué sí hubo? Ah, pues hubo esto. Y también había vacaciones, y también había esto a su manera, y también había esto, y entonces, ¿qué hay que hacer? La acción contraria. En vez de estar desilusionado, yo dije, no, pues me fue re bien. Yo tenía vacaciones en casa de campo con alberca, mis padres con todo lo que ellos hayan hecho, me amaban, me pusieron en el colegio, me cumplían caprichos, estuve sana. Veía a mis abuelos, el punto es ahora hacer la cuestión contraria, ¿sí me explico? Entonces es muy interesante hacer eso, verlo en general. Por ejemplo, Lupita, si tú te vas a una cuestión de gastritis o colitis, hay que ver en dónde está eso, y eso está en aparato digestivo. Y hay que decir, ¿qué hace mi aparato digestivo? Recibe. Primero recibe, ¿se dan cuenta? Recibe cosas. Entonces, ¿qué tal estoy recibiendo las cosas? Y después Lupita las digiere. Entonces, por ejemplo, tiene que digerir algo. Entonces, ay, no, 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 tú de esto ya sabes, por eso eso se hace en homeopatía. A ver, ¿y usted qué pensamiento no digiere? ¿Qué idea le está, pero cayendo en la punta del hígado? Y a veces es una idea, ¿saben? Una idea en donde alguien te dijo, pues es que yo creo que tú bla, y te la agarraste y no la puedes digerir. Y entonces no digieres nada, ¿no? Entonces es importante ver eso. En esta parte por ejemplo, en las apariencias del cuerpo, Sofi, se puede leer, es de Louise Hay, tú puedes sanar tu vida. Hay uno precioso, Sofi, que es muy, muy, muy iluminador, que se llama Caminos para la Cura Interior, que es de José Trigueriño Neto. Él ahí no te explica. Por ejemplo, te voy a decir qué pasa con la sífilis. La sífilis es un mal de la humanidad. El cáncer es un mal de la humanidad. No es una noticia, ¿cierto? Esa apariencia crónica degenerativa es un mal que la humanidad comparte como karma colectivo por el resentimiento. Y entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Decir, bueno, si yo ya vi que esto se manifiesta estando resentido, a mí me corresponde ya no aceptar este karma. Y decir, yo no tengo por qué estar resentido con la vida ni con las personas, y yo no tengo por qué pasar por este proceso de purificación llamado tal o cual. Y que si se diera en la vida de alguien, pueda pasar a través de eso, viéndolo como un proceso de purificación. Por ejemplo, en ese libro de Caminos hacia la Cura Interior, te explican qué pasa con lo que se llama hereditario. ¿Por qué la gente habla de cosas hereditarias y cómo se sale uno de ese tipo de cosas? Entonces, para situaciones como muy específicas, me parece que el de Louise Hay y trae el decreto, ¿no? Por ejemplo, te dice una situación en el ojo, yo veo la vida con alegría, yo veo asombrado lo que está frente a mí, ¿vale? Sí, aquí preguntaban que si es como una persona, lo que pasa, Lupita, vean que esto es interesante, esta es una enseñanza del maestro El Moria. Una de las actitudes más inmaduras en la vida es tener expectativas de algo. Una persona que se entristece porque no se cumplieron sus expectativas, el maestro El Moria dice, es un inmaduro. Porque tú no tienes que esperar nada, ni de nadie, ni de ti, ni de nada. Tú tienes que ver cómo viene la vida y trabajarlo. Ahora, si tú cambias tu estado de conciencia, eso viene diferente. Entonces, imagina este tipo de cosas en donde nos ponemos muy tristes porque no hacen lo que nosotros queremos, ¿no? Es una cuestión de inmadurez muy grande, porque ya con cierta madurez comprendemos que tenemos encuentros, que tenemos ligas kármicas, que a veces se terminan, que a veces no se terminan, que a veces siguen, pero no sé si les parece muy poderosa esta idea, el hecho de sentirme mal porque no cumplen mis expectativas es ser inmaduro.
Tú haz las cosas sin esperar nada. Ama sin que te vayan a regresar nada. Da un regalo sin esperar que te vayan a dar lo mismo a ti en tu cumpleaños. Nada. Es como el sol, ¿no? El sol se da y simplemente se da. Sí, por ejemplo, nos preguntan del azúcar en la sangre. El azúcar en la sangre, Naida, eso está en los libros de metafísica de salud. El azúcar en la sangre tiene mucho con vivir endulzado y con no tener la capacidad de expresar amor. Y entonces, ¿qué hacen las personas? Pues que se retraen ese amor y viven completamente dulces. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una explicación muy general, Naida. Ahora, con esa explicación habría que ir a ver de manera personal qué es lo que nos está pasando, ¿sí me explico? Y por qué a lo mejor no me doy permiso de expresar cariño, por qué estoy como retraído en eso. Sí, vamos viendo, creo que la recomendación es ver esta parte general y después vamos en lo particular en nuestra vida. Pero en resumen, que ya vamos a terminar esta charla, el punto es, podemos transformar nuestra conciencia. ¿Cómo? Con observación. Y esto es algo bien interesante. Tú quieres cambiar, trata de ser diferente todos los días, de pedirte cosas pequeñas. Si te gusta hacer ciertos comentarios, pídete un día no hacerlo. Poco a poco, ¿sí me explico? Ve haciendo cositas diferentes, porque esto es un músculo que se entrena. Y vamos a ver cómo eso sí se experimenta. Después de muchos días de trabajo pequeñito, de pronto llega un día en donde el ímpetu de la fuerza de voluntad es una cosa impresionante. Y algo que no se había transformado en años, ¡prum!, rota. No lo va a hacer tu personalidad, lo va a hacer tu ser interno. Por eso, acuérdense que el maestro Yogananda nos dice que el decreto maestro aquí es decir, yo quiero cambiar, yo voy a cambiar, yo quiero cambiar y yo voy a cambiar. El ser interno hará lo demás, pero yo pongo mi fuerza de voluntad. Y si el ser interno decide rotar en A a B o de A a C, el ser interno es el que sabe, pero la fuerza de voluntad ya está ahí trabajada, ¿vale? Entonces, pequeñas cosas para lograr grandes situaciones después. Y la pregunta mágica para que puedan participar y obtener su certificado al final será, ¿por qué se requiere de sabiduría y de fuerza de voluntad para ser libre? Porque son dos cualidades que se deben de desarrollar para lograr esta libertad de la que nos habló el maestro Yogananda, ¿vale? Pues, muy bien. Me ha dado mucho gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Estamos en contacto para el próximo fin de semana ver otro de estos capítulos y también en algún momento verán ya publicada también la charla de Florence que tendremos en algunos de estos días para que también estén al pendiente si les gusta seguir ese curso. Pues muy bien, les mando un saludo a todos. Dios bendice su bien y hasta el próximo domingo.